¿Cuál es el animal más letal que conoces? Piensa en algo pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Te daré una pista. Así es. El mosquito es el animal más letal sobre la Tierra. Y si uno solo logra ser peligroso, más vale que te prepares para lo que viene. Acá te contamos cómo sobrevivir un billón de mosquitos. ¿Qué ha aniquilado a cerca de 52 mil millones de personas durante los últimos 2000 siglos? No fueron otros humanos, fueron los mosquitos. Aunque son más de 3000 especies, apenas unos cientos se alimentan de sangre humana. Y estas son las que más daño nos causan. Esparcen enfermedades mortales como malaria, fiebre amarilla, dengue y el virus del Nilo Occidental. Las que pican son las hembras. Y requieren tu sangre, no porque sea sabrosa, sino para adquirir proteínas necesarias para poner huevos. ¿Cuánta gente matan los mosquitos cada año? ¿Por qué los atrae tu respiración? ¿Y cómo puedes evitar que te piquen? Según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones transmitidas por los mosquitos matan a más de 705 mil personas al año. Y como te estamos enfrentando a un millón de millones de ellos, quizá no vivas lo suficiente para preocuparte por contraer enfermedades. Esto es lo que deberías hacer para evitar quedar sin sangre. Paso 1. Tírate al piso. Los mosquitos hembras se guían por su olfato y visión. Entonces, en lugar de colores intensos, elige tonos neutros. Y ponte mangas y pantalones largos para dejar menos piel expuesta. Bájale al perfume, al desodorante, al jabón y el champú, ya que les atraen las fragancias. También el dióxido de carbono que exhalas los llama. Y cuando te irritas y empiezas a espantarlas con tus brazos, respiras más duro y te haces más deseable. La agitación te acalora y esta es una mala noticia, porque prefieren personas con temperaturas corporales elevadas. Y si tu tipo de sangre es O, ten más cuidado porque es su favorita. Paso 2. Incinéralos. Ok, tal vez el fuego no sea la mejor idea. Entonces, no te pongas creativo. Pero si un enjambre de mosquitos te ataca, lo conveniente será matar a cuantos puedas antes de que te piquen. Te serviría un insecticida en aerosol. Pero cuida no asfixiarte ni aspirar demasiado del químico que esparces. Podrías incluso emplear un matamoscas eléctrico. Con semejante cantidad de mosquitos, sonaría como un espectáculo de fuegos artificiales. Pero el olor no será agradable. Entonces, cubre tu nariz. Paso 3. Ve al hospital. Quizá este sea tu mejor chance de sobrevivir, porque tus probabilidades son escasas. Procura evitar que te piquen ojos y rostro y sigue espantándolos porque se toman su tiempo para succionar tu sangre. El volumen de esta semilla es de unos 5 microlitros, la cantidad de sangre que un mosquito hembra ingiere por comida. La mayoría de los humanos tenemos 5,5 millones de microlitros o 5,5 litros de sangre, por lo que 1,1 millones de mosquitos hembra te podrían dejar seco. Entonces, un billón de estos te matará antes de terminar el festín. Entrarás en shock hemorrágico cuando pierdas el 30% de tu sangre. Y cuando tu corazón pierda la presión que necesita para bombear sangre, tendrás fallas sistémicas generalizadas. Paso 4. Hazte examinar. Si sobrevives al ataque, te harán exámenes contra los virus y enfermedades que transmiten. El chikungunya y el dengue producen fiebre, náuseas y dolores de cabeza, musculares y articulares. Los síntomas de la fiebre amarilla son parecidos y pueden resultar fatales. El Zika, además de fiebre, causa sarpullido, ojos irritados y dolores en músculos y articulaciones. Un bebé no nato puede resultar afectado si la madre se infecta durante el embarazo. Podrían nacer con microcefalia, lo que conlleva retrasos en el desarrollo, problemas de audición y visión, entre otras cosas. Unas 400.000 personas mueren de malaria al año. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y vómito.
Según la OMS, la malaria está principalmente en África subsahariana. El virus del Nilo Occidental puede ser mortal. Además de los síntomas usuales, se produce adormecimiento del cuello, confusión, coma, convulsiones y debilidad muscular. Paso 5. No te rasques. Quizá creas que ya pasó lo peor, pero atravesarás el infierno antes de recuperarte. Sin importar cuánto te piquen, no te rasques. Podrías provocar sangrados, infecciones y más dolor. Usa un gel refrescante, loción de calamina o aloe vera. Aplica compresas frías y toma antihistamínicos. Sobreviviste al ataque de 1 billón de mosquitos. Y por fortuna, tenías un hospital cerca. Pero, ¿qué tal si estuvieras en la mitad de la jungla, rodeado también de muchos otros depredadores? ¿Lograrías sobrevivir, perdido en el Amazonas? Averígualo acá, en Cómo Sobrevivir. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para que hagas parte de nuestra comunidad de sobrevivientes.